Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros, os regalamos los cursos, más barato de imposible. Podéis preguntarnos eh, por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en frame.tech donde publicamos primero los vídeos, si tenéis dos case nuestras en freem.tech, pues también tenéis derecho a recibir los cursos vale, totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech, podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues eh, cuando pasen unos días, ya sí que las, las podéis vender, pero los cursos los tenéis, durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Y ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros. Más, más barato imposible. O dos case de frien.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bueno... Eh... Cada minuto que pasa, esto sube 500 dólares. Así que simplemente ya ha llegado a los objetivos que teníamos de corto plazo. Y ahora, bueno, pues es recuperar toda la bajada. Así que volvemos a la zona de los 48.000, 46.000, 48.000. Pero el motivo del vídeo no es este. El motivo del vídeo es que está empezando a pasar algo que nos da mucho miedo. ¿Y qué es? Hoy mi cuñado me ha preguntado por Bitcoin. Vídeo ¿vale? de de, del día 5 por la mañana. Hoy mi cuñado me ha preguntado por Bitcoin. Me parece que se viene una buena bajada. Efectivamente, empieza la gente ya a preguntar por Bitcoin una vez más. ¿Esto es bueno o esto es malo? Pues en, si aplicamos la teoría de la opinión contraria y la teoría de que cuanto... Estamos en un FOMO claro y absoluto. A ver, FOMO claro y absoluto es que en apenas un mes ha subido un, pues una barbaridad. No digo que no lo tenga que subir, simplemente digo que es una absoluta barbaridad. ¿Vale? Estamos hablando de que hace apenas pues un mes, mes y medio, lo teníamos aproximadamente en la zona de los 26.000 y ahora lo tenemos en la zona de los 43.000, o sea que si había dudas, pues ya se han despejado todas, ¿no? Este es uno de los mejores años, sin lugar a dudas, que hemos pasado aquí de los 15.000 a los 43.000 y subiendo. O sea, en muy poco tiempo, con muy poquitas correcciones, se ha subido en absoluta barbaridad. Pero ya tu cuñado ha preguntado por Bitcoin y eso es una muy mala señal, porque ya todo el mundo se va a, a meter. ¿Vale? Si vemos Ethereum, el gráfico pues es bastante más suave. ¿vale? Fijaos el gráfico de Ethereum que está aquí en la parte alta del canal alcista. Vamos a verlo aquí. Está en la parte alta del canal alcista, que ya lo ha tocado y ahora se viene, bueno, pues ha tocado la parte alta. O sea, está rebotando, pero bastante menos. Que Bitcoin, o sea, si Bitcoin está recuperando, fijaos lo que, lo que vemos, ¿no? Cómo, ¿Cómo se está comparando con el resto? Bitcoin está prácticamente llegando a estos niveles, a niveles de la caída previa, ¿vale? donde cayó, se está recuperando esa caída, perdón. Ethereum, pues está muy por debajo. O sea que Ethereum solamente ha recuperado el 50%. Mientras que Bitcoin, vale, Ethereum, está, no, ha, no ha llegado ni a recuperar, ha, ha recuperado exactamente el 50% y Bitcoin, pues ha recuperado pues prácticamente eh, casi el 90%, ¿vale? Por no decir, sí, el 80% de la caída, ¿vale? La caída fue el 76, nos llevaríamos a los. Eh, ¿Cuánto es este nivel? 40.000, 42.500, más o menos, ¿vale? 41.500. Y, y, y Ethereum, pues ha recuperado el 50% y este ha recuperado el 80% prácticamente, ¿vale? Y bueno, cuando veáis el vídeo, pues seguramente más. El FOMO es espectacular y el miedo ya se ha hecho presencia. El cuñado de nuestro usuario ha preguntado por Bitcoin. Y eso es para echarse a temblar. Así que nada, sigue esto a lo bestia, no va a parar, ¿vale? va a corregir un poco y demás, pero no os engañéis, no, no va a parar, ¿vale? No va a parar porque, porque ya está haciendo lo mismo que hizo la otra vez, ¿vale? ¿Por qué sabemos que no va a parar? Pues porque no hace 5 o 6 velas verdes y luego corrige

En fin, un abrazo y hasta siempre. Y el cuñado ya ha preguntado lo peor que le puede pasar a Bitcoin. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. ¿vale? Nuestros cursos de trading. Trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Asse e Ichimoku y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año, validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a taller de tus datos de contacto nombre y apellido y te damos de alta y ahora vamos al vídeo principal